vamos ahora a comentarles que al conmemorarse el Día Mundial de la Salud, los pacientes del Instituto Nacional del Niño de San Borja disfrutaron de un momento de alegría con los amigos, los payasos del hospital. Yuli Guevara nos tiene el reporte. ¡Hola! Hoy día estamos festejando el Día Mundial de la Salud. Hoy, 7 de abril, ya saben todos, contra la depresión. Día Nacional y Mundial de la Salud. ¡Yupi! ¡Se surra por el Día de la Salud! ¡Iji! 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 ¿Cómo estás, Nicolás? Y así empieza la celebración del Día Mundial de la Salud en el Instituto Nacional de Niño de San Borja. Y uno de los temas principales que tiene este año, este Día Mundial de la Salud, es el tema de la depresión. Muchos pensamos que solamente los adultos podemos deprimirnos. También los niños, sobre todo aquellos niños que están hospitalizados, que están sometidos a una serie de cirugías, por ejemplo, procedimientos. Entonces ellos también en este momento necesitan la alegría. Y justamente hoy día este equipo de personas está viniendo por todos los pabellones dándoles alegría a estos niños pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Estamos con Tomás, quien es del hospital, para que nos hable sobre la importancia que tiene esta actividad hoy en día. ¿Cómo estás, doctora Zulema? Buenas tardes. Bueno, es importante este Día Mundial sobre todo el tema de la depresión en los niños. Efectivamente, hoy 7 de abril celebramos el Día Mundial de la Salud y qué bueno que tenemos que celebrar con sonrisa, con alegría y con felicidad en nuestros niños que están posoperados. Estamos en un servicio de cirugía pediátrica y especialidades y casi gran parte de nuestros niños, como ven en este momento, ya se encuentran intervenidos quirúrgicamente y con la felicidad aumentamos mayor la defensa. La alegría nos sana, nos recupera. Corazón alegre, rostro lindo. Así es. Sí. Es un grupo de jóvenes y también de personas adultas que se integran a través de esta vocación de servicio y ellos están hoy día brindando en su momento de alegría a los niños. Karina Gómez es psicóloga del Instituto Nacional de Salud del Niño y ella nos va a hablar sobre este problema de la depresión en los niños. Muchos pensamos que los adultos nos deprimimos, pero también los niños lo hacen. Sí, lamentablemente también hay muchos niños que se sienten mal, ¿no? Anímicamente, y también lo vemos acá en el hospital, ¿no? Más o menos un año aproximado de un 30% de los niños que se sienten mal y nosotros podemos verlo porque son niños que lloran constantemente, son niños, por ejemplo, que no pueden dormir, son muy asustadizos, tienen pesadillas y entonces se sienten mal y no pueden tampoco colaborar y superar esta enfermedad, ¿no? ¿De qué manera ese tipo de actividades contribuyen a que los niños se olviden por un momento de lo que tienen, de ese dolor quizás corporal, del dolor de postoperatorio? Sí, nosotros hacemos un trabajo integral porque no solamente nos enfocamos a la enfermedad del niño, sino también siempre promovemos el bienestar familiar. Hacemos que siempre el paciente esté acompañado del papá, de la mamá o de un tutor. Y entonces de esa manera el niño empieza a sentirse seguro y comienza a confiar también en el personal que se encuentra, el personal técnico, a las enfermeras, a los pediatras, a los doctores, al cirujano, y entonces ya comienza a colaborar y empezamos a sacarlo con actividades lúdicas, porque es importante que el niño empiece a jugar, si bien es cierto está enfermito, pero de todas maneras tiene que jugar para que empiece otra vez a sentirse seguro, a sentirse bien y a hacer sus actividades diarias, ¿no? A ver el quinceañero, van a cantar el quinceañero. Con esto nos despedimos, chicos.